guys, bienvenidos a un video más en Sugar Pink DIY. Mi nombre es Brenda y en este video vamos a hacer títulos usando lettering. Y este video, esta idea me la dio Dara Cabrera. Y es que hay diferentes tipos de lettering, que es el lettering donde haces el título o tu palabra usando trazos delgados y gruesos sin tener que regresar a añadir los trazos gruesos. Y el fake lettering es cuando haces toda la letra o tu título usando un trazo delgado y luego le añades el trazo grueso. Y si no, también está el lettering, que es de dibujo, donde dibujas cada letra o le añades pequeñas decoraciones a la letra. Entonces en esta ocasión vamos a hacer el tercer tipo de lettering, que es de dibujar cada letra. Así que no se les olvide de darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan uno de los próximos videos. Y ahora sí, vamos al video. Alrighty, so para comenzar o para empezar ocupamos una hoja o su libreta y un lápiz. Y es que es mucho más fácil dibujar o hacer sus letras con el lápiz, ya que así pueden hacer solamente como el trazo o un sketch. Y si se equivocan o si quieren arreglar alguna letra, pueden hacerlo con el lápiz sin tener que estar borrando a cada rato. Ya que si ustedes quieren usar una pluma para hacer sus ejercicios o sus letras, también lo pueden hacer, pero si se equivocan no van a poder borrar ni arreglarlo. Entonces yo les recomiendo que usen un lápiz y de esta manera lo pueden escribir primero en delgadito o súper clarito y ya después lo pueden remarcar para que se vea un poco más su dibujo o sus letras. Y en esta ocasión para el primer título o la opción de letras que hicimos fue del fake lettering. Como se dieron cuenta, al principio solamente lo escribimos como en cursivo y luego le añadimos los trazos gruesos, por eso se llama el fake lettering. El segundo título es de letra de burbuja o bubble letters en inglés. Y estos no llevan trazos delgados, todos son gruesos. Y en la A este me gustó porque le pusimos una estrellita en lugar del piquito. Y esto hace que se vea diferente a otros videos que ya hemos hecho en el canal. Y a otros títulos, digo. Y este tipo de títulos toman mucho tiempo, así que es mucho mejor hacerlos cuando tengan el tiempo para escribirlos o para dibujarlos. Y no les recomiendo que los hagan en clase, ya que o prestan atención a la clase o hacen sus títulos. Así que lo pueden hacer antes de la clase si es que saben de qué se va a tratar su clase. Por ejemplo, si es de biología, pueden escribir el título de biología antes de que entren a clase o después de que se termine su clase, durante el recreo, durante el lonche. Y cuando estén dibujando o haciendo sus títulos se van a ver feos porque son hechos con el lápiz, son como solamente los trazos o más o menos cómo es de que les van a quedar sus letras. Pero ya después cuando hayan terminado el título completo lo pueden arreglar ya usando una pluma para remarcarlo y ahí entonces sí ya pueden borrar con su borradora. Y mientras ustedes lo estén dibujando, ustedes se van a dar cuenta qué letra o qué pedazo de su letra no les gustó. Por ejemplo, en este caso escribí primero la palabra fun con letra regular y luego le añadí los diferentes trazos para hacerlas más gruesas. Además que también los cuadros en cada punta de la letra lo hice más grande para que así se viera como la letra de molde o de bloque que yo quería dibujar. En la siguiente página después hicimos otro título que dice love y en lugar de la O usé el corazón, o sea que ustedes pueden por ejemplo escribir español y en lugar de ponerle la O le pueden poner el corazón, o por ejemplo solamente sustituir todas las O's con los corazones para que se vea diferente sus títulos. Para hacer los títulos traté de escoger palabras cortas que llamasen la atención y que estuviesen bonitas para que así puedan ustedes decorar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden usar la palabra de love o el título de love y decorar alguna carta o decorar sus apuntes o a su bullet journal le pueden poner la palabra de summer si es que están haciendo por ejemplo unas vacaciones de verano y quieren decorar su página de vacaciones con ese título que hicimos en el canal y en este video digo. O por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho tomar café, pueden poner este título de Coffee Time en su bullet journal o en su schedule personal o escolar. Y aquí está un pequeño timelapse de cómo fue de que una vez que ya teníamos todos los títulos dibujados, los trazamos con la pluma negra para que así podamos arreglar los trazos y saber cuáles vamos a usar y cuáles no. Y una vez que ya estén todos trazados con la pluma, ahora sí podemos tomar la borradora y borrar todos los trazos que hicimos con el lápiz para que nuestros títulos se vean limpios y así sepamos qué parte del título vamos a colorear o a pintar con nuestros marcadores o con cualquier material de arte que ustedes quieran usar para decorar sus títulos completamente.
Y aquí les dejo también un timelapse de cómo fue de que decoramos los títulos para este canal o para este video. Y es que aquí pueden usar diferentes colores, pueden usar los colores que a ustedes más les guste o pueden tomar ideas de cómo los estamos decorando en el canal. Como por ejemplo el verde oscuro con el verde clarito o el morado con el verde, o el morado con el azul clarito o el menta, que es uno de mis favoritos porque llama mucho la atención y los colores van muy bien juntos. También pueden usar, por ejemplo, ideas de colores monocromáticos, que es usar el mismo color pero en diferentes tonos, por ejemplo, azul clarito con azul fuerte o el rosita clarito con rosita fuerte, verde fuerte con verde clarito. Y si no, también pueden usar colores complementarios, por ejemplo, estos son básicamente los colores que se llevan bien, que son más o menos como opuestos, por ejemplo, el morado con el amarillo o el naranja con el azul o el verde con el rojo. Pero cuando estén pintándolos, lo único que realmente importa es de que a ustedes les guste cómo es de que quedan sus títulos o cómo es de que se vean sus apuntes. Y lo mejor de todo es que usen colores que a ustedes les llame la atención para que así cuando estén leyendo sus apuntes o estén tratando de estudiar, puedan estudiar a gusto y que no se aburran al estar estudiando o que no le entiendan o que tal vez algún color esté muy fuerte y la letra no se alcance a leer. Y ya una vez que terminamos de colorear todos nuestros títulos, así es como se ven. Alright guys, esto fue todo por el video de hoy o por las ideas de hoy. Espero les hayan gustado. No se olviden de darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Bye guys!